Ahí está Kenneth Cruz con la derecha, nada más recibe, pero con la izquierda de repente saca ese gancho derecho y agua, porque puede haber un rompado, no ha habido. Ahí está Nefi, le da la caña de la izquierda, de la derecha, qué combinación. Aplausos, aplausos, por favor, público. Aplausos para que esto se ponga más caliente, para que se enfrente, ¿qué le sigue? Ahí está izquierda, derecha, qué golpe, tapas pegadoras. Ahí compartiendo la mano derecha. ¡Izquierda contundente! ¡Otra y otra! ¡Sigue, sigue la pelea, sigue la pelea! Sí, que aguanta esas chamacolas, no ha habido sangre ni nada. Ahí se pone Vega, espera, no me despegue, espérate, voy a echarle él. Sí, Betty, no, yo no me despegue, no sé cómo sea, como venga esa sonrisa. Ahí está, se juega ahí con la mano izquierda, con la derecha, espera, ahora sí le hizo la pinta, no le tocó. Ahí Betty, hizo ahí, al rojar y ya no. Ya que Pelé y para ver qué es el tercero y cuarto, así que esto es importante. Si gana, pasa a la final. Pasa a la gran final, ahí vamos a esperar las aplicaciones de los jueces para que nos digan quién se llevó esta pelea. Ahí entre Lenny y Tila. Ahí la que gane la clase lo está esperando Rossi. Aplausos, aplausos para dos peleadas. Aplausos porque nos regalaron una buena pelea. Ahí las defensivas contra ataques de todo uno ahí. Sale el mismo Simón, nos van a agarrar aquí un poquito mientras ahí los jueces están ahí acomodando y nos van diciendo que se quedaron. Bueno, ya están aquí la presentación de los jueces. El juez número 1, 22 puntos y 27. El juez número 2, 24 y 24. El juez número 3, 24 y 26 puntos. Por lo tanto, la ganadora que se llevó 77 puntos es Petronila. Eso, un abrazo también, ¿por qué no? Abrazo, abrazo. Para que el rato que se encuentra ahí van a decir tú me ganaste. No, este es un deporte. Así que Wilson y Eli, Garri. Ahí está yo. Ya me comienzo. Jorge. Comienzo décimo, tú dices, tú dices. Sí, ya está con décimo. Bueno, vamos a hacer ya la pelea, vamos a hacer la presentación de los peleadores directamente de Cuquila, ahí con la playera negra y short color azul con 72 kilogramos. ¡Wilson! ¡Aplausos para Wilson! Y del otro lado, directamente de Utra, igualmente 72 kilogramos. Eric Martínez, que hace llamar el soldado. Ahí vemos al soldado contra Tuquila. Ahí vamos a ver, ahí los jueces ya están poniendo ahí. Todo listo, cronometrado ahí, y apuntando y alejando. ¡Suelta la chicharra! Simón, coméntalo, Simón. ¿Sí se puede, Eric? Bueno, ¿vos no estás bien, Eric? ¿Cómo andas? ¿Vos, segundo? ¿Tú? ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Eric! ¡Ay, Dios mío!
Bien, está. ¡Ya está!
Ya. A ver, dale otra cosa. Abajo, dale. Arriba y abajo, arriba y abajo. Otra vez. Vamos, gancho, gancho. Ahí está, ahí está, ahí lo tienes, eso. Jálalo. Aquí están las explicaciones, los dos peleadores al centro, por favor. El juez número 1 de cualificación 20-22. El número 2, 22-25. El tercer juez 20-25. Así que el ganador de esa pelea con 72 puntos es Eric Martínez. Esta pelea la acaba de ganar el muchachón de Isla, pero fue una pelea parejísima, todos estuvimos presentes ahí. Ahí la gente de ahí dando indicaciones ya para presentar a los peleadores. Nada de darse golpes bajos, porque es muy sagrado, es el instrumento sagrado del hombre, así que ahí no. Bueno, del lado derecho de la referee tenemos ahí al muchachón con 71 kilogramos directamente de Costoche, es Celso el Jardinero. ¡Aplausos para el Jardinero! Ahí del lado izquierdo también proviene de Costoche con un peso de 65 kilos, es Vicente José el Águila. El Águila contra el Jardinero. Costoche contra Costoche. Y empieza el primer lado, Simón. La guardia lisa de avanzado en la lija. Yo me veo a Chatumbre. Para tener ahí especialmente tu base.
de nuestra red oficial, directamente de la ciudad de Los Pulques. Ahí con un peso de 40 kilos, tenemos a Rossi. ¡Aplausos para Rossi! Rossi Balboa, eso Rossi Balboa. Y del lado derecho ahí, de aquí del centro, de Santa María de Pantale, con un peso de 45 kilos, ¡Tilo! ¡Aplausos para Tilo! Ya saben, la que gana de aquí directamente, un primer lugar, ¿eh? Ahí vemos los primeros golpes, Simón, comenta Simón. Bueno, la derecha son a mi esposa de ocho. La cual son cuyos, tú y Matías, tú y yo. Si la cual te voy, la cuestión que es la son la vida de esa, de los padres, de Matías, que me da costarte. Son pocos, son abacabazos de pocos, de amor. Son de la vida, para que te hagas de todos, ¿verdad? Y yo creo que no es. Sale ahí una recomendación nada más, cuidado con la cabecita también, cuidadísimo, porque también ahí puede ser fatal. Ahí vemos a Nilo, le dio así un tracacito, toma, suavecito. Ahí les exalta ahí la chica del Claudio, ¿no quieres? Pues ven, busca, va, cuidado ahí con la cabeza. Ahí le da un izquierdazo, derechazo. Parece esta pelea de cantina. Ahí la desreñaron, chico ahí en la chapacona del Claudio. Ahí dando recomendaciones, nada de abrazo, nada de cabezazos. Ahí Nilda ahí con su peculiar defensa, le da un izquierdazo y se acabó el primer tiempo. Se acabó el primer tiempo. Ahí los fue. Ahí está nuestro amigo Simón para comentar el ticket. A ver, mira, se rompe el tiempo tú. A ver, lo que dice Sonia, que tengo la top, sobre todo el tiempo. Sonia, no te ocupo. De la cúpula, de la cúpula, de la cúpula. Un grado, un sonio. De paja, me llama. De otra, si partí, me acuerdo, me deje mal esto, me deje todo. Hoy. Poi, mi sceglie, mi giusto, sono il quale tu, cosa faccio in terra da lingua? No, sono in terra, sono il mio padre! A questo punto, tu, quando mi vuoi, grazie a mia scuola, 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 grazie a mia Son es un sitio con el chavo. Los golpes bajos pueden ser accidentales o a propósito, pero hay que tratar de evitarlos. Ahí parece que están peleando ahí por los huevitos ahí. Tú me robaste, era mío. Y ahí le ajustan ahí los guantes. Se acabó el segundo tiempo. Digo, el segundo no. Ya, me estoy. Dame un sabor, yo estoy haciendo. La son de mi casa, mi casa de poza, mi poza de toxo, mi toxo de son, cuyam, 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 c
como mi compadre, toque mi toque, tenido a la yoctuna, desde el sol la yoctuna, y el tema que el sol la triste. Y se acabó cerrado. Qué buenos golpes de aquí nos acaba de dar ahí. Sale, aquí están ya las certificaciones, aquí de los jueces. El juez número 1, 20 y 21 puntos. El juez número 2, 24 y 21 puntos. El juez número 3, 25 y 21 puntos. Es una edición dividida. Con 69 puntos, este lo ganó Rosy. Rosy Malva. Se ve que estuvo entrenando las escaleras esa Rosy. Por eso se puso el sobrenombre de Rosy Balboa. Pero para ser franco, sí dio golpes contundentes. Esos. Tanto de Roja, dura Rosy Punter. Mientras ya, ya las certificaciones para presentarlos. A ver, Eric, aquí tus fans dicen que te quitas la playera. Las chavas, tú si te acomodas más con playera, pues ni modos. Es tu decisión, con playera o sin playera. Sin playera, dicen, todos quieren ver músculo. A ver, la novia, no se va a poner ese dos a la novia, ¿eh? Ah, sí, está bien, sale. Ya vamos a hacer la presentación. Sale. Señoras y señores, niños y niñas, vamos a presentar esta gran final del Bob Ranchero 2013. Del lado derecho ahí del referee, directamente de Yutla, con 70 kilos. Eric Martínez el soldado. ¡Aplausos para el soldado! Y del lado izquierdo, ahí con el pantaloncillo blanco, con líneas negras y rojas. Directamente de Cerro Costoche, con 65 kilos, Vicente José el Águila. ¡Aplausos para el Águila! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Pesos ahí en la recomendación del referee! Ahí está esta gran final. ¡Coméntelo, Simón! Bueno, también yo tengo la confianza. Mi duda, la llama la nación, la carta, la llama la forma yo. No le puedo contar las cosas de Vicente, ya me acuerdo. La que yo para la vez, más de dos, me puedo ganar mi cansado de ella. Llama, son la realidad de la edad. Son la realidad, 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 son la realidad. No te acuerdo, ¿sabes? Yo este, va tuyo, Jorge, va tuyo, porque son golpes, estoy intentando son de todo el golpe. Es mayor, bajo, me cae el maranta, ¿dónde tienes que voy? Cachón de hoy, son las mitas, son de todo el pobre, ¿qué hay? Abajo de las cosas, acto de la costumbre, acostumbre todo, acostumbre nada.
quieres llamar a la posición de la intensidad de eso, solo ante el tío, solo está para el nadie, y ya la curaba de su madre. Solo el tío, sigue. Solo la tío, está acá, ya, porque el conflicto está ahí. Bueno, no, no, el tío, ya, 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 ¡Vamos!
25, el segundo juez 23-24, el juez número 3 21-28, por lo tanto con 77 puntos esta pelea y por lo tanto primer lugar Roja Chera 2013 se lo lleva Vicente. Claro que sí, nos vamos en este gran round, primer round, entre estas dos mujeres, Sila contra Leti. Vamos a ver, esta gran pelea tiene mucho que desear. Miren nada más, se agarran a catorrazos como si fueran dos monotitas. Tuya, mía, para quienes le buscan la cara, le buscan la cara. Leti le está dando con todo, le está dando con ganas. Cuando tenemos ahí en la red de billar, notificaciones de cómo debe estar la pelea, claro que sí. Mandamos un saludo a la gente bonita que está aquí con nosotros. A pesar de la lluvia, ellos están presenciando aquí el Bon Ranchero 2013. Vamos a ver Leti contra Petronila. Petronila de Santa María de Pantali, de esta bonita localidad. Y Leti directamente de la comunidad de Tlahuitoltepec, claro que sí. Estas dos peleadoras están dando lo mejor de sí en el cuadrilátero. Vamos a ver cómo termina este primer round. Y la lluvia se hace presente en la cancha número 3. Y vemos ahí a los jurados ya calificando, descontando todos los puntos que deben de ser necesarios para ambas. Y vemos ahí un gancho en el estómago. Le quieren hacer daño a Petronila. Le dan indicaciones con la peleadora Leti. Vamos a ver, tuya, mía, te la presto y juega de un rato. Mire nada más, está atacando Leti, está atacando con todo. Vamos a brindarle fuerte los aplausos a estas dos peleadoras que la verdad tuvieron el valor de subirse al cuadrilátero. Porque la verdad yo no lo haría, era brillo. Claro que sí, está atacando con el sí. Presente los mejores tiempos del Potra Chorro 2013 de Santa María de Pantali. Que miren nada más cómo se agarran estas muchachonas, como si estuvieran peleando con un corredorio. Miren nada más lo malo que estos ya están entrenando para darle al marido. Imagínense, pobre el marido, lo van a surtir como si fueran unos ricos taquitos de tocho morocho. Ahí vamos a Leti, por un rato se descuida y Petronila aprovecha ese momento. Antes de ahí, la raya le dice, les da indicaciones, las está regañando. Y sigue la pelea, estamos en el segundo round, patrocina modelo especial. Patrocina de Pache. Ay, 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 parece que ese golpe estuvo bueno. Petronila quiere penetrar justo a la cara. Le da justo a la cara. Claro que sí. Vamos por ahí. Es que ahora el clima nos está entrando un poquito, nada más un poquito. Pero esperemos que ya en poco tiempo. Parece que ya se está despejando. Ya no va a haber lluvia porque tenemos que bajar al rato son de la perra colombiana y para donde es el norte. Y vemos este segundo round. Vamos a ver cómo culmina este segundo round entre Petronila de Tepatali. ¡Ay, ay, ay! Y Leti de Tlahuitoltepec. Rápidamente.
checando ahí a esta peleadora. Le acomodan el cabello porque ya se lo desacomodaron. El Tawi, Tawi contra Tepantlani. Tawi contra Tepantlani. Y la sonidera. Ay, 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 hasta mí me lo doy ese golpe certero. Y yo que andaba diciendo a los de la corbeta que boxearan. Va a checar como iban a cantar, con toda la boca así hinchada, no, no, no. Ahí está, pues entonces, nuestro amigo de Puebla Colombiana, hablando con cómo está viendo por ahí. Ahí viene el salto, cuidado, cuidado, porque el ring es traicionero, ahí Gilda, ahí con los guantes puestos, con la mano derecha, ahí lente, aprovechando con el gancho derecho. Y Gilda no se quiere dejar atrás, otro gancho al hígado, y otro más, y Gilda no se quiere dejar. Yo también puedo, dice, toma, toma, que. Así es el box ranchero. Si fuera el box profesional, pues sería otra cosa, porque eso es el box ranchero. Ahí está, mira, le enseña ahí el guante izquierdo, que esto te va a tocar. Y le dan ahí en el hígado derecho, y le dan una bofetada, ay, 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 ay. Eso sí, vale, cuidado, cuidado, cuidado. Ahí, por favor, no se me vayan a caer. Claro que es el hijo de enfermeros, enfermeras. Ven, tú quisieras ser enfermero, ven, pero no puedes, ¿no? Ahí, cuidado, cuidado. Sale, pues, de dos, ya saben, aquí están los amigos de Puebla Colombiana. Si quieren sacarse la foto, cinco pesitos ahí. Ya están puestos allá, pueden hacer guita, ya están ahí guitas, Todos los grupos ya están aquí. Pueden sacar fotos con los amigos de Puebla Colombiana. Para la cena, claro, sí, ¿no? Para los taquitos de los tamalitos del pollo, del mole. Ahí sabemos a Leti, que está cansada, Leti, porque está jugando a básquetbol también, quién sabe cómo les fue, si mataron o perdieron. Ahí está, ¡acabó! Se acabó este segundo round.